Cada vez que mi familia y yo visitamos tías, tíos y compadres, la primera pregunta que nos preguntan, ¿quieres una coca? Mandan a sus hijos a la tienda de licor en la esquina de la cuadra, con $2 arrugados y monedas en sus bolsillos. Nos reímos de quien se desmayó borracho en la última fiesta familiar y hablamos de nuestra familia en Guerrero mientras tomamos veneno carbonatada. Simplemente no es buena educación no tener refresco cuando tienes visitantes. Recházalo y te clasifican un malcriado. Acepta todo lo que te ofrecen. Coca, papitas fritas con chile, limón y sal, los dulces mexicanos que traímos de México la vez pasada. Utilizamos dulces como una manera de demostrar que nos importa. Diabetes y la obesidad es la última cosa en nuestras mentes. Panza llena, corazón contento en nuestros latidos. Golpean al ritmo de cumbia mientras mamá cocina sus sopes y enchiladas. Simplemente no se siente como una cena sin la botella de Coca-Cola. Sin las burbujas de gas que ahogan nuestras narices y bocas. Ese sentimiento de gárgaras que apodera nuestras gargantas. Coca en botellas de vidrio de México que nos da ese sabor y sensación de hogar. Creemos que esto posiblemente no nos puede hacer daño sin darnos cuenta de que ni siquiera podemos leer los ingredientes en la etiqueta. Olvidemos que nuestro hogar es el país número uno obeso en todo el mundo y estamos aquí en los Estados Unidos viviendo a la misma altura. Entra en mi pueblo y surtirse del especial de 4 botellas de Coca-Cola por $1. Echa los jugos y sabritas para que los niños coman después de la escuela para las próximas 2 semanas. Mamá y papá están demasiado ocupados trabajando 10 horas o más para limitar el consumo de comida chatarra. No desperdices la comida, eso me costó. Demasiado ocupado tratando de ganarse la vida que vivir sanamente. Cualquier tipo de alimento que nos mantiene en movimiento, aunque nos muevamos un poco más lento que el resto del mundo. O luchamos para completar las tareas diarias, seguimos avanzando. Y eso es todo lo que importa. Desesperadamente buscamos casa en nuestros platos y tazas. La cena se ha convertido en una expedición, donde lamemos los platos y tragamos tazas de nostalgia. Nostalgia, que ni siquiera es de nuestro país. Nuestras lenguas han sido colonizados por la creencia que este vaso de coca es el hogar. Olvida que los que nos presidieron solo bebieron agua. Estamos matando a nosotros mismos, tratando de encontrar partes de nosotros en una botella de Coca-Cola de 2 litros. Cena en México. Siempre se cocinaba y se servía bajo la luz de la luna. Pero ahora, estamos más de 1,000 millas de distancia. Finalmente, tenemos esa hora que hemos estado esperando todo el día. Cena familiar. Todas las mujeres llaman a sus hijos lejos de la tele. Anuncios de Coca-Cola, osos polares jugando en el fondo por la cuarta vez esa hora. Los tintineos y ruido de platos y tenedores ahogan todos los anuncios. El sonido de risas de las historias de niñez en México llena nuestras barrigas. Encontramos hogar en cada una de nuestras historias. No hay necesidad de sacar esa botella de Coca-Cola. No hay necesidad de casi matar a nosotros mismos en busca de recuerdos de casa. Thank you.